Diputatu nagusia, gainontzelako diputatuak, agintariak, lagunak, egunon guztioi. Cuando me invitó la diputación a... me voy a pasar al castellano, así ya no tienes que... Yo creo que eres la única que lleva cascos y para que te sea mucho más confortable. Decía que cuando me llamaron de la diputación para hacer una pequeña introducción a la sesión de hoy, y me dijeron que la artista y la protagonista era Rosa García, bueno, dije inmediatamente que sí, porque es un privilegio el hacer de telonero de una estrella como Rosa. Aunque vamos a, en principio, el título versa sobre el futuro de la industria, me van a permitir, pero yo voy a hacer como los buenos economistas, voy a hacer de forense y voy a hablar un poquito más del pasado. Lo que voy a hacer es encuadrar un poco dónde está hoy la industria guipuzcoana y luego, bueno, le dejaré un poco a Rosa que hable un poco más de futuro, aunque yo sé que apuntaré un par de palancas que desde ADEGI estamos trabajando y que creemos que son relevantes para ese futuro complejo que luego escribiremos y que seguro que en la tertulia tendremos mucho más tiempo de profundizar. Aparatito, que me han dicho que estaba en la mesa. Bien, para empezar, ¿de dónde viene la industria? ¿Cuál es el peso de la industria? Aquí tenemos una clasificación de los países más avanzados, en este caso son los 28 de la Unión Europea, que ahora tendríamos que hablar quizás 28 menos 1, pero bueno, ahí están los 28, y podemos ver cómo esta es la evolución del peso de la industria en el PIB desde el 2000 al 2015, y vemos cómo en el año 2000, que es el color amarillo, Guipúzcoa estaba en la Champions, estaba prácticamente en una segunda posición. Es verdad que aquí hacemos una pequeña trampa porque estamos hablando de regiones. Si hiciésemos una comparativa de regiones, tendríamos regiones como Baden-Württemberg, Baviera, etcétera, que lógicamente tienen un peso mayor. Estamos comparando regiones, en este caso Guipúzcoa, Euskadi más como país, con el resto de países europeos. Entonces ahí digamos que contamos con una cierta ventajilla. Pero como decía, Guipúzcoa estaba en segunda posición y Euskadi estaba en una tercera posición. Estábamos en la Champions, en el año 2000, y 15 años más tarde hemos bajado algo, pero Guipúzcoa sigue estando en la Champions, está en la cuarta posición, y Euskadi ha bajado algo más y está en la posición número 11. Si lo comparamos ya con países mucho más, de una manera mucho más gráfica, con países relevantes como puede ser Alemania, Suecia, Reino Unido o Francia, observamos cómo Guipúzcoa, a pesar de haber bajado del 35,6 en el año 2000, el peso que tenía la industria en el PIB al 28, que es el peso actual, sigue estando en una posición muy relevante, muy por encima de bueno, incluso de la propia Alemania, que tiene 25,9, aunque Alemania ha sido de los países que más ha mantenido, y luego podremos decir quizás alguna referencia de por qué Alemania es de los que ha mantenido, digamos, esa posición de peso en el PIB. Pero estamos por encima de Suecia, por encima de Reino Unido, por encima de Francia. Bueno, yo creo que es una posición, es una buena noticia, para empezar a hablar de futuro, una buena noticia la posición que actualmente tiene Guipúzcoa con respecto a lo que es el peso industrial. Esa otro aspecto, otra noticia que querría resaltar es que a pesar de esa disminución del peso, lo que sí es cierto es que ha habido un incremento importante de la productividad de la industria con respecto al resto de sectores. Aquí tenemos el diferencial de cómo en los últimos 35 años ha evolucionado la productividad del resto de sectores no industriales, que sea la línea roja, y vemos en verde cuál es la evolución de la productividad de la industria. Es decir, es un sector con una alta productividad, con una alta aportación de valor añadido. Luego, o sea, es una también muy buena noticia, a pesar de que los precios, y aquí hay muchos empresarios y lo han sufrido en sus propias carnes, a pesar de que los precios industriales, la evolución de los precios industriales es la mitad que la del resto de los sectores. Ese es un dato significativo. A pesar de esa evolución negativa, peor evolución, digamos, de los precios, la productividad ha sido infinitamente superior. Y un tercer aspecto para encuadrar esa foto industrial es
cómo, a pesar de, de ese descenso del peso de la industria, lo que sí se ha producido es una mayor servitización de esa industria. Es decir, ha habido cada vez más servicios que han pasado a ser servicios a la industria, que nosotros le llamamos la, la nueva industria, y esa nueva industria, computando la industria tradicional más los servicios a la industria, ya nos dan unos datos que hacen que esa reducción ya no sea tan relevante. De hecho, si sumamos los dos conceptos, cuando hablo de servicios a la industria, estamos hablando de consultorías, de ingenierías, de TICs, de transporte, bueno, en definitiva, de esos servicios que fundamentalmente se prestan a la industria, y estaremos viendo cómo en el año 95, hace 20 años, el peso de esa nueva industria era del 58,8 en Guipúzcoa con respecto al PIB y en este momento es el 56,9. Por tanto, tampoco es tanta la pérdida de la industria si analizamos la industria desde esa doble perspectiva. Bien, otra característica importante de nuestra industria es que es una industria exportadora. Aquí tenemos también una comparativa de Guipúzcoa con los países europeos y vemos cómo ha habido una evolución, en este caso, positiva. Del año 2000 al año 2015, ahí tenemos las 2008-2015, las tres referencias. Guipúzcoa ha ido evolucionando en positivo de un 28% aproximadamente a un 34%, que es el peso que en este momento que tienen las exportaciones de bienes. Hoy salía, por ejemplo, el dato de las exportaciones de bienes, las estadísticas de las exportaciones de bienes y servicios con respecto al PIB. Aquí estamos computando exclusivamente lo que son bienes. Y como decimos, pues estamos en también posición puntera. Hay algunos países que destacan de una manera muy relevante, pero que son países que tienen puertos francos, como puede ser Bélgica y Holanda, Irlanda, que es también base de los productos estadounidenses. Digamos que son tres casos que quizás son un poco atípicos, pero luego ya nos encontramos con Austria o Alemania, que tienen unas cifras de exportación bastante parecidas a las de Guipúzcoa, y estamos por encima de países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia, etc. Es decir, que esa posición exportadora, esa apertura hacia el mundo, es también otra de las características que todavía mantenemos y que además vamos mejorando en lo que es la industria guipuzcoana. Y otro dato también relevante, que suele ser muy, muy habitual, el encontrarnos con debate sobre esta cuestión en los medios de comunicación, es la importante inversión de las empresas en I+D. Aquí tenemos los datos de inversión de I+D con respecto al PIB, respecto al Producto Interior Bruto, y observamos cómo en los últimos 15 años Guipúzcoa ha tenido una evolución muy positiva, hasta el punto de que en el año 2012 llegamos casi a emparejarnos con un país como Suecia. De hecho, recientemente tuvimos aquí a una representante del mundo tecnológico sueco, donde nos explicaban que ante la ausencia de recursos naturales, bueno, pues el recurso principal, el talento, el que ellos más han desarrollado, les ha llevado a ser un país muy potente, inversor en I+D. Bien, pues Guipúzcoa yo creo que en ese sentido es una también referencia. Vemos ahí una pequeña bajada en el periodo de la crisis. Estos últimos tres años es verdad que hemos perdido un cierto empuje en lo que es la inversión privada en I+D, que yo creo que poco a poco, de hecho los datos que estamos manejando nos indican que ya en el 16 ha habido un cierto incremento y para el año que viene las perspectivas son también que esa cifra se vaya incrementando. Luego, otro dato positivo, el peso que tiene la inversión de I+D privada en el PIB. Y si concentramos un poquito más la mirada en los años de la crisis, que es lo que ha sucedido entre el año 2008 y 2015-16, lo que observamos es que hubo una enorme caída de 30 puntos de la actividad industrial, fue un auténtico drama, y hemos recuperado únicamente, ahí estamos hablando de porcentajes, realmente tendríamos que hablar de puntos, hemos recuperado aproximadamente un tercio de la actividad. Pero el dato positivo que me gustaría subrayar es el efecto que eso está teniendo en el valor añadido bruto, en definitiva, en el PIB. El descenso en valor añadido bruto fue del 18%, de 18 puntos, y ahí hemos recuperado prácticamente
dos tercios de esa caída. ¿Qué quiere decir esto? Que en la crisis lo que hemos ido es abandonando actividades de menos valor añadido. Nos encontramos con que, a pesar de haber reducido prácticamente 20 puntos en actividad, que es de ese índice 100 del año 2008 al 79 actual, en términos de valor añadido, la reducción ha sido solo de 8 puntos. Luego, estamos invirtiendo, esa foto que veíamos de inversión en I+D, estamos invirtiendo cada vez más en productos de más valor añadido, estamos creando más productividad y estamos haciendo una industria más competitiva que tiene luego su reflejo en ese peso de la exportación que antes comentábamos. Por tanto, acabando un poco el análisis de dónde estamos hoy, tenemos que decir que tenemos un peso industrial muy relevante, que esa industria es además una industria que genera unas importantes cotas, que aporta unas importantes cotas de productividad y valor añadido a la economía, que es una industria exportadora y que es una industria fundamentalmente intensiva en I+D. Bien, hasta ahí lo que puedo contar de lo que ha pasado. A partir de ahí, el futuro, que es un poco el lema de la charla de hoy. Pues yo del futuro, sinceramente, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Y, por tanto, me voy a basar más en algún dato que he leído por ahí de expertos que han analizado un poco esa perspectiva futura. Y este es el resumen de lo que un informe de PricewaterhouseCoopers publicaba hace recientemente 2 o 3 semanas en relación a cuáles eran un poco las megatendencias de aquí al año 2050. Se han atrevido a decir qué es lo que va a pasar de aquí al año 2050, pues digo que lo han dicho ellos, no lo estoy diciendo yo. Bien, y subrayaban fundamentalmente cinco megatendencias. Una es la tendencia a una rápida urbanización globalmente de todos los países, es decir, la tendencia a vivir todos en las ciudades con las repercusiones que todo eso genera desde el punto de vista económico, social, etc. Dos, evidentemente, el cambio climático y todo lo que son eficiencias energéticas y la gestión de los recursos, un movimiento del centro del poder económico del eje atlántico al eje pacífico, ya en el futuro próximo China, India van a superar a Estados Unidos, y si vemos la clasificación, la previsión de los 10 principales países en términos de PIB en los próximos años, pues prácticamente 6-7 son asiáticos. Luego ese es un elemento fundamental también desde el punto de vista de dónde va a estar el desarrollo económico. La evolución demográfica, es decir, el envejecimiento de la población, que es un reto global, y todos los cambios sociales que eso genera. Y un poco la revolución tecnológica, la economía digital, la transformación digital, que Rosa luego seguro que nos va a dar una charla magistral al respecto. Y yo ya para acabar únicamente quiero subrayar en relación a ese futuro, qué estamos haciendo desde ADEGO, qué dos palancas estamos tratando de traccionar. Lo que es evidente que ese futuro lo que va a requerir es una capacidad de adaptación muy grande de las empresas y sobre todo una capacidad de adaptación muy rápida, ¿no? Esas dos características yo creo que estaremos todos de acuerdo. Y para ello entendemos que son fundamentales las personas, ponemos ahí talento, pero en definitiva personas, y la conexión. Y sobre todo, a mí me gusta subrayar la conexión entre personas. Siempre hemos estado muy acostumbrados a conectar entidades, a conectar organizaciones, a conectar empresas. Yo creo que hay que conectar personas. Entonces, en esas dos materias no voy a descubrir nada, pero evidentemente uno de los grandes retos va a ser esa gestión del talento para poder hacer frente a esos retos globales. Vamos a tener que crear talento, es decir, hay una escasez que ya las empresas la estáis viviendo pues de una manera muy, muy, muy cercana. Esa escasez de talento puede ser un freno al crecimiento. De hecho, recientemente leía un informe de la Reserva Federal del Banco de Atlanta. Hicieron una encuesta a empresarios
y el elemento fundamental que destacaban como freno a la inversión era la ausencia de talento. Es decir, no se atrevían a hacer inversiones por la falta de talento para gestionar luego esas inversiones. Por tanto, ese es un elemento fundamental que nos va a llevar a empezar desde muy pequeñitos con nuestros hijos, con nuestras hijas, a orientarles adecuadamente, a formarles en las direcciones en las que el mercado va a demandar esos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Tenemos que retener a las personas que ya tenemos en nuestras organizaciones. Por tanto, tenemos que hacer unas organizaciones mucho más atractivas, mucho más compartidas, mucho más participativas, mucho más horizontales. Tenemos que gestionar también, lógicamente, la edad de nuestras personas, que por doble motivo, hay personas que no se van a poder ir de las organizaciones porque hace falta talento y no va a poder ser reemplazado y les vamos a pedir que se queden en las organizaciones. De hecho, yo creo que el otro día leí una noticia en relación, no sé si era Osakidetza, que decía que estaba empezando a ofrecer a los médicos la posibilidad de jubilarse a los 70 años porque no había repuesto para determinadas disciplinas. Y eso, por otra parte, bueno, pues igual nos va a solucionar el tema del déficit de la seguridad social y de las famosas pensiones, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos dos elementos que vamos a poder conjugar, pero la consecuencia va a ser que vamos a tener que trabajar más años. Y el trabajar más años nos va a llevar a tener que motivar a esas personas, mantenerlas desde el punto de vista de la salud en mejor forma. Bueno, ahí hay también muchas cosas sobre las que podemos hablar. Y, lógicamente, vas a tener que atraer personas de otros países, de nuestros entornos. Empieza a haber una atracción de personas de otras empresas de la competencia. Bueno, ahí también hay todo un reto, ¿no?, para gestionar por parte de todos nosotros. Y, por último, la conexión. ¿Conexión para qué? Pues conexión entre personas para explorar nuevas oportunidades, para desarrollar nuevos proyectos, para compartir conocimiento. Ya nadie es capaz de atesorar todo el conocimiento que requieren estos nuevos tipos, por tanto es fundamental compartir el conocimiento y el reto de la dimensión. Tenemos que colaborar, cooperar, porque somos muy pequeñitos en este enorme, enorme mundo. Y como estamos hablando de la economía del conocimiento, pues hace poco leía, ha pasado por aquí, estuvo aquí la semana pasada Ferran Adrià, y decía que tenemos que comer conocimiento para alimentar la creatividad. Yo creo que ese es un bonito colofón al mensaje que os quería trasladar.